Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Buenos días, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional logró la captura de dos terroristas dedicados a cometer el primero acto terrorista en el departamento de Masaya y Carazo y el segundo dedicado a cometer acto terrorista en el departamento de León. El primer caso, Carlos Ramón Brenes Sánchez, delito de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicio público y daño en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. En los meses de abril a julio del 2018, Carlos Ramón Brenes Sánchez, cabecilla del grupo terrorista, junto a otros delincuentes, planificaron asesinatos, secuestros, torturas, asaltos, violaciones e incendio a viviendas e instituciones, creando terror y zozobra en los departamentos de Carazo y Masaya. Ubicaron tranque en el Colegio San José, Jinotepe Carazo, en la gasolinera Puma, otro tranque frente a la DGI Jinotepe, en las cuatro esquinas de Iriamba, en Gertilandia, carretera Jinotepe San Marcos, y en el barrio Cruz de Guadalupe, como pueden observar en la presentación. Dentro de los delitos cometidos, asesinato, secuestro, asaltos, violaciones, incendios y saqueo a instituciones públicas y privadas, en perjuicio de pobladores del departamento de Carazo y Masaya. Ataque a delegaciones policiales de los municipios de Jinotepe, Diriamba, San Marcos, Dolores, resultando compañeros policías heridos por impacto de bala y mortero. Asimismo, cuantiosos daños materiales en vehículos e instalaciones policiales. Robo de dos cisternas de combustible que instalaron a la entrada de la delegación policial del municipio de Jinotepe, lanzándole mortero y bombas molotov para hacerla explotar, exponiendo el peligro en la población, causando terror y zozobra en la población aledaña, delito cometido el día 19 de junio del año 2018 a las 5 de la tarde. También cometieron asesinato de dos compañeros policías el 8 de julio del 2018, quienes restablecían el orden público para liberar a pobladores y transportistas de carga internacional que se encontraban secuestrados en Jinotepe. Dentro del resultado de la investigación tenemos la denuncia de los hechos criminales, la inspección de la escena del crimen, peritaje químico de criminalística con resultado positivo de presencia de producto nitrado en dorsales de Carlos Ramón Brenes Sánchez, así como también 12 declaraciones de testigos y reconocimiento que identifican a Carlos Ramón Brenes Sánchez como cabecilla de grupo terrorista y autor e instigador de los actos delictivos ya señalados. Tenemos resultados del dictamen médico legal practicado a la víctima. Tenemos la fotografía del delincuente terrorista preso, Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 63 años de edad, en la presentación. El segundo caso tiene que ver con el terrorista Luis Tomás Fonseca Martínez, de 25 años de edad, alias Chocoyo, quien cometió delito de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicio público, secuestro, lesiones y daño en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El terrorista Luis Tomás Fonseca Martínez, cabecilla de grupo de elementos, quienes con armas de fuego convencionales, artesanales, morteros y bombas molotov, instalaron tranques para cometer asesinatos, secuestros, asaltos, violaciones, incendios y saqueo a instituciones públicas y privadas en perjuicio de pobladores del municipio de Nagarote, departamento de León. El 12 de junio del 2018, a las 9 y 5 de la noche, atacaron la delegación policial, resultando herido por impacto de bala tres compañeros policías, daños materiales a las instalaciones policiales, quema de vehículos y motos. El 13 de junio del 2018, a las 5 de la tarde, atacaron e incendiaron la casa del partido FSLN del municipio de Nagarote, secuestrando, torturando a pobladores e incendiaron vehículos, así como también cometieron el asesinato de la compañera teniente Zaira Yulisa López el 25 de junio del 2018, cuando restablecía el orden público
para liberar a pobladores que se encontraban secuestrados en este municipio de Nagarote. Dentro del resultado de las investigaciones, tenemos la denuncia del hecho criminal, la inspección de la escena de crimen, peritaje clínico de criminalística con resultado positivo de presencia de producto nitrado en las dorsales de Luis Tomás Fonseca Martínez, 20 declaraciones y reconocimientos que identifican a Luis Tomás Fonseca Martínez como cabecilla del grupo terrorista y autor de los actos delictivos. El resultado del dictamen médico legal practicado a las víctimas. Tenemos la fotografía del terrorista preso, Luis Tomás Fonseca Martínez, de 25 años de edad, alias Chocoyo, en la presentación. Los terroristas serán remitidos a la orden de las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa las investigaciones, búsqueda y captura de otro terrorista. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la tranquilidad y la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.